La playa Los Jóbanos se ubica en el municipio de Acajutla, departamento de Sonsonate, a 86 kilómetros de San Salvador. Para poder llegar, tomamos la carretera que de Sonsonate nos lleva hasta Acajutla. Luego cruzamos en el desvío que nos lleva a la playa Salinita para posteriormente llegar hasta una de las reservas naturales más bellas de El Salvador. Hola Wikis, un nuevo día, una nueva aventura y este pues grandioso y soleado día nos encontramos con nuestro amigo Diego Herrera, biólogo, pero más que todo la persona que nos va a acompañar en esta aventura. Nos encontramos exactamente en el departamento de Sonsonate, en la región del Humedal, ¿verdad? Es el Humedal Los Cóbanos. Humedal Los Cóbanos, en la playa privada. Pero ¿por qué estamos aquí? Bueno, a nuestro amigo de cariño le llamamos Differ. Cuéntanos un poco qué es lo que vamos a hacer aquí en esta playa, Diego. Bueno, sobre todo bienvenidos. ¿Qué tal, Wiki amigos? Bueno, hoy este día vamos a hacer la actividad de snorkel, que consiste en ponernos máscaras o un tubo para poder realizar buceo libre. Buceo libre se refiere a que nosotros vamos a andar flotando en la superficie del agua y observando la fauna que existe aquí en este ambiente rocoso con incrustaciones coralinas. Eso es lo que vamos a hacer ahora y a ver qué tipo de sorpresa nos tiene el mar este día. Excelente, así que ahí lo tienen. La verdad que estamos súper emocionados, bueno, de nuestra parte porque primera vez, pero nuestro amigo, pues, Differ, biólogo, tiene añísimos de vivir aquí. Nos decía, ¿verdad? Que es como tu segunda casa. Sí, aquí es como mi segundo hogar. Su segundo hogar, pero también está súper emocionado porque debido a la marea y todo lo que se está dando, la meta va a ser ver el caballito de mar, ¿verdad? Esperemos que sí lo veamos. Así que bueno, si tenemos la oportunidad, queremos que ustedes sean parte de esta gran aventura, pero no perdamos más tiempo porque si no vamos a perder la oportunidad de poder ver más a profundidad, ¿verdad? Vamos. Vamos. Chivo. Bueno, ¿de dónde se origina? ¿Cómo es que nace esta bella playa y deciden ponerle los Cóbanos? Bueno, en fin, el dato exacto en qué fecha le pusieron los Cóbanos, no lo sé, pero sí tengo entendido de que antes en la playa existía una hacienda que se llamaba la Hacienda de los Cóbanos. Los cóbanos se deriva de un árbol que se llama cóbano. Entonces, Okay. en esa hacienda habían bastantes árboles de cóbanos. Entonces decían, hey, vamos para los cóbanos, decían. Entonces, desde ahí se originó el nombre Los Cóbanos a la playa. Es por el origen de ese árbol.
Excelente. Yo creo que está en peligro de extinción porque creo que solo hay como uno o dos arbolitos aquí en la, en la playa y no, o sea, mucha gente no conoce el significado de la playa y mucho menos el árbol. Sí, interesante dato. Pues mira, en lo personal, desde pequeño cuando yo escuchaba la palabra de la playa de los Cóbanos, en automático pensaba en algo dorado, en la playa dorada, la arena dorada, principal característica de este lugar. Entonces me gustaría que me pudieras hablar un poquito acerca de eso, de cómo es que, cuál es la composición, de dónde viene esta peculiar arena que se distingue a las demás playas del Salvador. Si más bien te he dicho, la arena de los Cóbanos es exclusiva de este sitio. Si ustedes pueden ver la arena de los otros lugares de Libertad, las playas de Oriente, son de negra, ¿verdad? La arena de los Cóbanos es de origen coralino. Okay. Se cree de que esta arena la crea algunos peces que comen el coral duro. Entonces ellos... su alimento es el animal que compone el coral, y al no digerir la composición de carbonato de calcio, ellos expulsan la arena. Y otra que es por la acción del oleaje, y que va rompiendo poco a poco las conchas y los fragmentos de coral, que a lo largo de los miles de años se ha ido formando esa gran cantidad de arena de color blanca. Increíble ese dato, porque imagínate cuánto tiempo ha de haber pasado para poder tener toda esta cantidad de arena, ¿verdad? Miles de años. Si lo queremos ver de una manera un poco más, como no tan sutil, estamos pateando un poco de peces. La verdad es que, para ser específico, ¿verdad? Sin tanto tecnicismo, cabal, pero increíble la creación, ¿verdad? En nuestro recorrido, cuando anduvimos allá adentro haciendo el snorkeling, me comentaste que actualmente esta área a nivel nacional se comprende como un humedal, ¿verdad? Sí, anteriormente era un área natural protegida, que era la más grande del país, pero subió de categoría y ahora es un humedal. Un humedal. Ah, eso quiere decir que el lugar tiene mucha más abundancia y más riqueza de lo que se pensaba, y es necesario protegerlo, ya que hay especies que son únicas, que solo aquí en la playa de los Cóbanos existe, y pues hacer un sistema bastante frágil, cualquier acción antropológica que nosotros realicemos puede poner en presión y poder dañar el ecosistema. O sea, que no llevarse ni un granito de arena. Sí, hacerles invitación a los wiki amigos de que cuando vengan a los Cóbanos o cualquier playa que ustedes visiten del Salvador, no llevarse la arena, los caracolitos, las conchitas, porque cualquier caracolito mínimo que usted dice, este caracol me lo va a llevar, está muerto, le sirve de refugio para otro organismo que va a ocupar esas conchas, por ejemplo los famosos cangrejos ermitaños, que ellos no producen una concha como los caracoles, entonces ellos buscan usurpar, digamos, una concha vacía para ellos poder vivir, entonces por eso es como que me quiten mi casa, ¿verdad? Exacto. Mejor llevémonos la basura y no nuestros recursos naturales. buenísimo ese mensaje. Vaya, mira, tomando en cuenta eso, que no solo es la playa recurso natural, ¿verdad? En sí, algo bello de este lugar, sino que también la diversidad de fauna que se encuentra aquí, ¿verdad? Dentro de los principales animales que podemos encontrar, que se sienten atraídos a acercarse a esta playa, los Cóbanos, ¿cuáles están? Bueno, los Cóbanos, si nosotros los comparamos con otros refugios naturales como Montecristo, ¿cómo se llama? La Montañona, El Imposible, los Cóbanos tienen mucha más biodiversidad que todos esos sitios. Es como siendo un ecosistema rocoso con incrustaciones coralinas, da lugar a que la vida se produzca de otra forma, ¿verdad? Entre las especies quizás más sonadas últimamente que tienen los Cóbanos es la ballena jorobada o la ballena yubarta, que ellas vienen migrando y generalmente se pueden observar desde noviembre hasta marzo. Se han observado orcas últimamente,
Tenemos varias especies de delfines, que el más común es el delfín manchado. Eso es a como digamos la megafauna, la sí. fauna más grande. Tenemos 4 especies de tortugas marinas, que de hecho El Salvador, a nivel mundial existen 7 especies de tortugas marinas, de la cual nosotros nos visitan 4. Y una de ellas es la más grande a nivel mundial, que es la tortuga baule o laúd, que llega a medir más de 2 metros. Entonces, los cubanos tienen el privilegio de que las 4 especies nos vienen y nos visitan y vienen a desovar huevos. Eso es en el ámbito de las tortugas marinas, ¿verdad? De ahí, en los organismos que están ya siendo bajo de agua, podemos encontrar peces de diferentes colores, de llamativos colores. Nos podemos observar los peces azulitos, el pez ángel, que es bien peculiar con su coloración negra y rayas amarillas y azules. Podemos observar diferentes especies de estrellas de mar, que podemos observar una estrella quebradiza. Hay varias especies de babosas marinas, que son especies que la comunidad salvadoreña no las conoce, porque son bien pequeñas, pero sus características, colores y formas a veces salen de la imaginación de la mente humana. Y ahí tenemos otras especies como las famosas anguilas, que mucha gente considera de que las anguilas son serpientes, y no, las anguilas son peces. Aunque sí, las cosas salvadoreñas tienen una serpiente que es venenosa, pero es muy muy rara vez que nosotros la podamos observar. Me contaste que tuviste la oportunidad el otro día de ver presencialmente una y capturarla en foto. Sí, hace años tuve la oportunidad de poder observar y fotografiar la serpiente marina, una especie bellísima, pero realmente muy muy peligrosa y venenosa. Por eso la fauna, aunque nosotros la conozcamos, siempre solo es de observar y no tocar, porque a veces nosotros no sabemos cómo esas especies pueden reaccionar y nos pueden atacar. Los animales nunca van a atacar porque ellos quieren, ellos siempre van a atacar porque se sienten amenazados o porque ellos no se sienten cómodos ante nuestra presencia. Claro, claro. Es un instinto. Totalmente, exacto. Lamentablemente no pudimos llegar hasta donde estaban los corales, ¿verdad? Comentame un poquito qué tipo de coral podemos encontrar aquí en los óvalos y la importancia de eso. Bueno, existen dos tipos de corales, el coral blando y el coral duro. El coral duro es el que forma los ambientes de arrecife coralino y es el que le da la característica, el color de esta arena. Pues lamentablemente no pudimos observar porque las condiciones de la marea no estaban tan adecuadas, pero el coral más popular de aquí de los cubanos es el Purites rogata, es el coral duro, que hace poco, poco a poco se ha ido recuperando porque hubieron un par de años atrás que se estuvo blanqueando el coral, pero recientes estudios han demostrado de que el coral se está recuperando. Por eso es bastante importante no dañar nuestros ecosistemas, porque los corales son organismos muy frágiles, ¿verdad? Entonces, por eso es de cuidar nuestras playas y no tratar de contaminar o causar cualquier estrago, como por ejemplo ir a destruir el lugar, como ir a, qué bonita es esta piedra, la voy a arrancar, me la voy a llevar. Exacto. Bueno, pues la verdad es que como wikisivas, como salvadoreños, nos sentimos muy, muy felices, emocionados, de que El Salvador cada vez nos brinda algo sorprendente, ¿verdad? No de una manera superficial, pero cuando entramos, logramos descubrir, ¿verdad?, todas las maravillas que contiene El Salvador, ¿no? Sí, estando bajo de agua es otro mundo, la verdad, otro mundo totalmente diferente, y ojalá que la mayoría de la población salvadoreña pueda vivir esta experiencia, siempre y cuando respetando a la vida silvestre. Como siempre les repito, no tocar, no llevarse los recursos que tiene en la playa, para que nuestras futuras generaciones puedan también disfrutar estos organismos. No solo decir, cuando yo era joven vi X tortuga y hoy ya no se puede ver porque la matamos. O sea, por nuestras acciones se extinguió. Entonces, también nuestra descendencia tiene derecho a conocer la riqueza que tiene nuestro país. Claro, así es. Pues reiteramos nuestro agradecimiento, el de que nos hayas acompañado este día, Diego. Ha sido pues un placer compartir estas experiencias contigo. Y hemos hecho pues de esta manera un poco más extensa lo que solemos hacer, porque queremos transmitirles esa información de primera mano a ustedes con nuestro amigo pues
Diego, biólogo, ¿verdad? Él sabe todo. Lo pueden seguir en sus redes, ahí lo vamos a dejar por un ladito. Y pueden comentar si alguna de las información que Diego nos ha transmitido lo sabían, han venido aquí a Los Cóbanos. Si no, pues ya les dejamos la invitación y les dejamos pues unas tomas de este bello atardecer que estamos disfrutando con Diego aquí, ¿verdad? Buenísimo el atardecer, épico. Excelente. Este ha sido nuestro día aquí en la playa Los Cóbanos. Y miren qué belleza este oleaje con marea alta. Y estamos a punto de presenciar la puesta del sol. Eso es lo que estamos esperando, ¿verdad? Otra cosa que les quiero mostrar antes de finalizar el video es eso que está ahí, son viveros de tortuga. Son viveros de tortuga. Y bueno, a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aquí pues pueden ver que es una área natural protegida por el complejo de Los Cóbanos, lo cual restringe toda usurpación a los recursos naturales, que está excelentísimo, ¿verdad? Siempre haciendo conciencia al cuido y protección de lo bonito de aquí de El Salvador, nuestros recursos naturales. Cuidémoslos, valorémoslo, pero disfrutémoslo. Así que allá vienen unos pelícanos. Así que, amigos wikis, ándale. Con esto yo me despido. Espero que disfruten cuando vengan aquí a Los Cóbanos, así como nosotros lo hemos hecho. Y nos seguimos viendo en el próximo video, nuestra próxima aventura para acercarnos más hasta el último rincón de El Salvador.